Superchats del pasado viernes. Margarito Hernández, gracias Margarito por su generosidad. José Ignacio Maldonado, gracias José, un gran abrazo. Com 10, gracias Com, son muy gentiles. Francisco Tinajero, gracias querido Francisco, gracias, gracias Juan Torres también por su generosidad. Les aprecio y les agradezco mucho. ¿Qué más? Memelandia. El Tren Maya, la locomotora y sus vagones. ¿Cómo ven? Pues sí, bola de vividores, holgazanes y ladrones. Más por decir lo menos, ¿no? ¿Qué no eran primero los pobres, sino primero los sobres? Ahí están, primero los sobres. No, pues sí. No, mire, los ratas, pero a todo lo que da, no tienen vergüenza. ¿Qué más? Monterrey, ahora es, ¿cómo ven? Adán es mi respuesta. Si me preguntan en la encuesta, Adán Augusto López, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Quién está pagando todo esto? ¿Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara? Pues nuestro dinero. Lo que se han robado es lo que están pagando estas campañas. Son unos ladrones, por si usted no lo sabía. Magu, para no parecerse a Calderón, AMLO decidió no enfrentar al crimen con balazos. Es una de sus más condenables ocurrencias porque ahora está terminando su sexenio y el crimen manda en el territorio. Su pacificación nunca llegó. Pues claro que no. Aquí lo dijimos, nunca va a llegar porque López no ofrecía nada. Solo mentiras. Muy tontos los que le creyeron, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver estas imágenes. Cuauhtémoc y Cárdenas y Muñoz Ledo acuden al funeral de Porfirio. No, a ver, Cuauhtémoc Cárdenas y amigos acuden al funeral de Porfirio Muñoz Ledo. Déjeme decirle que yo conocí muy de cerca a Porfirio Muñoz Ledo. Era un tipo muy inteligente. Era un gran demócrata. A mí me decepcionó mucho y se lo dije personalmente cuando apoyó a López Obrador. Tuvimos una discusión fuerte y yo le dije, Porfirio, lamento, de hecho lo escribí también, le dije, lamento que estés con un farsante. Y entonces decía, no, es que Andrés es el futuro y la madre. No, Porfirio. Y ya no tuvimos oportunidad de platicarlo personalmente después de que él se deslindó y criticó a Muñoz Ledo. Hay una anécdota maravillosa cuando Porfirio quiso ser gobernador de Guanajuato. Compitió contra Vicente Fox y contra, pues, un candidato del PRI. Y Muñoz Ledo, que no tenía derecho legal porque no era guanajuatense de línea directa, sacó un argumento que al final le permitió competir y se llamaba el derecho de sangre. Era un tipo maravilloso. Acudió a un tribunal y presentó pruebas de que sus abuelos y sus tatarabuelos y mucha gente de sus ancestros habían sido de Guanajuato. Y entonces, pues sí. Porque la Constitución de Guanajuato dice que si no se es oriundo del Estado, no se puede ser candidato o nacido en el Estado. Y entonces ganó la discusión y fue candidato. Y fue el primero que levantó la mano a Vicente Fox cuando ganó en Guanajuato. Y ese gesto fue algo parecido a lo que hoy estamos viendo con Xóchitl Gálvez. Fox se convirtió en ese entonces en un fenómeno político electoral. Ese fue el primer gesto. Y fue Porfirio. Una historia maravillosa. ¿Qué más? Vamos a ver estas imágenes. Ministra Pirata busca declarar inconstitucional el artículo de la ley de centros penitenciarios de la Ciudad de México. Mire, esta pobre diableza
cada día hace más estupideces. Hasta que, bueno, en algún momento la va a pagar. Creen que van a estar toda la vida ahí. No, pues no. AMLO dará quinto informe de gobierno el 1 de septiembre en Campeche. No, bueno. Pues sí, ¿no? Con sus lacayos. Ebrard presenta el plan Ángel. Propone 8 estrategias para lograr el México más seguro de toda la historia. ¿Y por qué no lo hiciste, Marcelo, cuando eras jefe de gobierno? ¿Por qué no lo hiciste cuando estuviste, pues, en un cargo público tan importante como la Cancillería? ¿Por qué no le presentaste a López este plan? ¿Por qué no empujar desde el gobierno actual? Tú fuiste parte muy importante. ¿Por qué no hiciste, empujaste este plan? Ah, no, pues ¿cómo? Tu patrón te lo impedía, ¿verdad? Este pobre Marcelo es un lacayo nada más. No le crean nada de lo que dice. Ildefonso Guajardo Villarreal, buenos amigos, amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante. ¿Y qué creen? Ildefonso se bajó también de la contienda presidencial. La buena noticia es que Ildefonso, bueno, pues se va a encargar de una parte clave en el frente ciudadano. Se va a encargar de hacer la estrategia económica. Y este es un picudo. Es uno de los mejores economistas que ha tenido México. Y junto con, pues, otros que ya están bajándose de la contienda, pero que están siendo parte de este grupo de ciudadanos mexicanos pluripartidistas, pueden hacer el mejor gobierno de la historia. Si somos capaces de empujar a estos grupos, a este grupo de mexicanos, y si se integra un gabinete con los mejores, no, pues aquello va a ser algo impensable. ¿No les parece? ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneditos. Órale. Porfirio Muñoz Ledo, no, pues unos zapatos grandísimos que no los va a llenar nadie en muchos años. Porfirio Muñoz Ledo, in memoriam. ¿Qué tal la corriente democrática? En regresión ahora es contracorriente, pues sí, contracorriente democrática. Ya le está diciendo allá en el cielo al señor de estar rindiendo cuentas, puedo hacerle sus discursos oficiales o armarles un frente opositor si lo necesitan, llega al cielo. El Porfis. No, bueno, maravilloso Porfirio. Porfirio Muñoz Ledo, 3323. Cuando vivía en el feliz ya que se muera, y hoy ya está en el Belice, qué bueno era. Sí, cuando vivía era un infeliz y cuando ya está en el Belice, qué bueno era. Ya pasa la botella, Chava Flores. No, pues sí. ¿Qué más? Polémico hasta el final, claro. Les repito que yo tuve una discusión fuerte con él. ¿A dónde vamos? Al más allá. Pide la dirigencia y un whisky, dice Forbes. Y échese un whiskito. Bueno, cuando se acuerdan que él. Porfirio le puso la banda presidencial a López. Bueno, poco antes tuvimos la oportunidad de platicar, nos encontramos de casualidad en un comedero político. Y entonces llegó y se sentó. Así era Porfirio, era maravilloso. Llegó y se sentó y manoteaba. ¿Por qué no dejas de criticar a Andrés? Es la esperanza. No, Porfirio, es una rata, mira, y nos agarramos. Y después quedamos, yo le dije, yo uso mucho esa frase que es incluso el final de todas mis columnas, al tiempo le dije, Porfirio, el tiempo nos va a decir a cada quien tiene razón. Y bueno, pues ya, ¿no? Yo no tuve oportunidad de volver a platicar con él. Pero seguramente hubiese dicho, tenías razón. Era un hombre honesto y bueno, como todos, cometía errores, como todos, etc. Pero sí era
preocupado por México y gracias a Porfirio, les voy a platicar otra anécdota maravillosa. Cuando empezó la gestación del Frente Democrático, allá en los años 70 y pico, yo trabajaba en ese tiempo en el periódico Uno Más Uno, y el periódico Uno Más Uno le hizo una entrevista, Becerra Costa le hizo una entrevista, precisamente destapando lo que iba a ser el Frente Democrático y la ruptura en el PRI. Y bueno, Porfirio en ese tiempo entendió muy bien que el PRI ya no daba. Entonces, todo se había, así se le llama en términos políticos, se había coagulado en torno a Porfirio. Porfirio era el cerebro del frente y de la rebelión que hubo en el PRI en aquellos años, en los años 70 del siglo pasado, claro. Y entonces, cuando empiezan las deliberaciones para que sean candidatos presidencial, todos pensaban en Porfirio. Cuauhtémoc Cárdenas ni sonaba en ese tiempo. O sea, sí pertenecía a todo el movimiento, pero no era el factotum. Y Porfirio fue el que dijo: no, el que tiene que ser el candidato es Cuauhtémoc. Y todo el mundo volteó a ver. Claro, pues es el hijo del Tata, y claro. Y entonces, ¡boom!, para arriba los bonos de Cuauhtémoc. Y Porfirio apechugó. A eso se le llama generosidad política. Y solo dos políticos en México han tenido esa generosidad. Porfirio Muñoz Ledo, quien dejó pasar a Cuauhtémoc para que fuera candidato, a pesar de que él fue el constructor de todo el frente. Y Heberto Castillo, ¿se acuerdan ustedes de Heberto Castillo? Heberto Castillo era un científico, maestro universitario, que además se metió a la política luego del 68. Construyó su propio partido, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Se lanzó a la candidatura presidencial también en la elección del 88 del siglo pasado. Pero de pronto, cuando se le cerraron las puertas al Frente Democrático y a Cuauhtémoc Cárdenas, alzó la mano Alberto Castillo con una gran generosidad política y dijo: yo retiro mi candidatura, le dejo la candidatura a Cuauhtémoc Cárdenas y le pongo mi partido, porque no tenían partido político para impulsar la candidatura. Y luego ya, estando en el PMT, se agruparon otros partidos de los chiquitos. Pero el primero en declinar y expresar con esa generosidad que no es común en la política fue Heberto Castillo, después de que Porfirio había dejado pasar a Cuauhtémoc Cárdenas. Son historias maravillosas de la política. ¿Qué más? Vamos a ver los últimos moneritos. ¡Bajan! 2024, ¿cómo ven? Va para abajo el pobre diablo este, junto con su noviecita. Ahí está el destapador en su bicicleta. ¿Cómo ven? No más falta que diga tamales, tamales. Ahí va otro. ¿Cómo ven? Oh, pues sí. Sangre, ¿eh? Va esquiando en la sangre de este país. Pues sí. ¿Qué más? Mezquino, Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. La, 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 la. Pues sí, les digo que Movimiento Ciudadano es la prostituta de la política. Se oye muy feo, pero es la verdad. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día. La política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que le atañe. Paul Valéry, escritor, esta es una gran frase. La política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que le atañe. Pues claro, Paul Valéry. Ya nos vamos, apenas es lunes, pásenla bien. Adiós.